entonces vamos a comenzar. Les pedimos a los pequeños que si por favor pueden desocupar el templete para dar inicio con esta conferencia de prensa. Una vez que terminen, bueno, pues amablemente también los luchadores estarán con ustedes para los famosos autógrafos. Una vez más, a nombre de AAA, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Y para nosotros es un honor, compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan, para presentar en esta mañana esta magna función que habrá de celebrarse aquí en esta localidad de San Pablo Autopan. Bueno, vamos a presentar, como ustedes pueden darse cuenta, nos acompañan en esta mañana Halcón 78 Junior. Le damos la más cordial bienvenida y fuerte el aplauso para él. Así también como a Máscara de Bronce, que también pues, nos acompaña en esta mañana. Bienvenido aquí a San Pablo Autopan. Y bueno, pues también para los pequeños, ya lo pudieron observar, Mini Psycho nos acompaña en esta mañana. También pues le damos la bienvenida a luchadores que ustedes conocen bastante bien, originarios de aquí de la ciudad de Toluca. Pues le damos la bienvenida a los Monjes Locos 1 y 2. Les digo locos porque están locos, pero bienvenidos Monjes 1 y 2. También presentamos para todos ustedes a Mr. Impacto, bienvenido. Y por supuesto también la dejamos hasta el final, no por ser mujer, pero bueno, pues siempre es una belleza, Lady Files. Y bueno, pues también vamos a presentar a nuestras autoridades en esta mañana, a Tomás Ramírez Díaz, quien es presidente del patronato, bienvenido, muchísimas gracias por su asistencia. Y también a José Martínez Martínez, presidente de la Unión de Comerciantes de San Pablo Autopan. Y también pues le damos la bienvenida a gente que se suma como patrocinador de este evento, a Martín Volante, quien es patrocinador de Capas, Carpas y Elegantes El Águila. Bienvenido. Y bueno, pues vamos a cederle antes de iniciar con los luchadores de la Tres Veces Estelar y por supuesto de los luchadores de la ciudad de Toluca, le vamos a ceder la palabra al presidente del patronato, a Tomás Ramírez Díaz, para que nos hable un poquito y nos diga la invitación en el cual vamos a tener las estrellas de AAA aquí en esta localidad de San Pablo Autopan. Buenos días, es un gusto ser parte del patronato, parte de la organización del patronato de este gran evento. Bienvenidos los luchadores aquí presentes y a todos los presentes. Quedan invitados totalmente para el día 21 de julio aquí en el Salón Flores, ya que se llevará a cabo la lucha de AAA, y ya que los beneficios también serán destinados para la Capilla de la Virgen de Guadalupe, recaudado, perdón. Gracias, todos bienvenidos. Muchísimas gracias al presidente del patronato, Tomás Ramírez Díaz. Y bueno, pues ahora llega el momento para escuchar precisamente pues los luchadores que estarán presentes el próximo 21 de julio. Y bueno, pues vamos a darle precisamente el micrófono a un hijo de una leyenda, quien no vio luchar Halcón 78. Y bueno, pues ahora se le cedemos el micrófono al Halcón 78 Junior. Por favor. ¡Bravo! Bueno, buenos días. Hola, saludo a todos aquí los presentes. De verdad es un honor, un orgullo estar aquí pues en esta rueda de prensa y con todo el público que esperemos nos acompañe el día domingo 21. Va a ser un evento que la verdad es bastante grande y creo que los precios son bastante populares, entonces pues creo que nos deben acompañar todos. Aparte pues es en beneficio, ¿no?, a las mismas instalaciones de aquí de el pueblo, la iglesia, ¿no? Y pues me toca compartir el ring con un mini que es un mini estrella, digo, es Mini Psycho, la Hiedra y yo, contra Lady Shani, Dinastía y Niño Hamburguesa. Entonces pues
va a ser algo que a mí en lo personal me agrada mucho compartir ese tipo de luchas, porque bueno, es contra mujeres y contra minis, ¿no? Entonces, pues vas aprendiendo de todos y creo que esto va a ser algo muy muy bonito, muy bueno, y esperemos que todos nos acompañen. Ya se darán cuenta que la lucha estelar, bueno, pues es Psycho, Murder, Dave, Monster, y bueno, o sea, yo lo único que quiero es que nos acompañen ese día y pues sean rudos técnicos que asistan, ¿no? Y que vivan la lucha libre en vivo, porque pues es mejor que estar en redes sociales, ¿no? Muchos critican en redes sociales, pero no la viven ahora sí que en vivo, ¿no? Entonces yo los invito y espero que nos acompañen todos. Ah, ok. Continuación. Bueno, Máscara de Bronce. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Gracias por... Bueno, pues creo que está de más la invitación, ¿no? Los esperamos este domingo 21 de julio. Muchas gracias otra vez. Creo que es una noble causa hacia la iglesia. Y bueno, esperamos verlos ahí este domingo 21. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Es un honor y un gusto compartir el templete con mis compañeros de AAA, con los señores monjes que son unas leyendas aquí en Toluca. Y pues bueno, los invitamos a este próximo 21. Ya saben, viene un gran cartel, como mis compañeros lo acaban de repetir. La verdad es que es un honor venir a este lugar y pues hacer este tipo de eventos, ¿no? Que ayuden a la iglesia, que sean nobles. Los precios son súper populares, accesibles. El horario es relativamente pues temprano, ¿no? Para que igual encuentren transporte los que vienen de lejos. Y pues bueno, los esperamos porque se van a llevar un buen sabor de boca de este evento. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Pues lo de los compañeros, lo mismo. Hacerle la invitación. Además va a estar bien cerquita. Pareceme que aquí al lado está realmente accesible. Nosotros venimos, mi compañero Monje Loco y Monje Loco 2, creo que traemos una revancha aquí con las personas que están acá de este lado. La chica, ahorita comentaba que la anunciaron hasta el último, pero no por ser mujer. Déjeme decirle que, perdón la expresión, pero esa pinche escuincla aguanta. Aguanta. Quiero que vengan a ver nuestro trabajo, los invitamos a ver nuestro trabajo. Y que vean a esa niña. Es mi rival, pero creo que se merece mi respeto y admiración por ser mujer. Y para que vean cómo nos damos a la madre. Parece que la cosa va a estar muy dura. Gracias por la gente bonita por haber acompañándonos a la función del 21 de julio. Los esperamos. Créanlo sinceramente que ya no hay mujeres débiles, ya no hay sexo débil. Al contrario, ya estamos al tú por tú. Venimos nosotros aquí a trabajar con ustedes, a darles un buen sabor de boca a lo que es la lucha, para que se diviertan, estén muy a gusto, y a todas las niñas, hombres, niños, las mujeres que quieran entrenar, estamos a su disposición. Ahí está nuestra nueva carta defensiva, pero no porque sea mujer, no porque sea niño en lo que ellas quieran, como puedan tomarlo, la vamos a perdonar. No, la vamos a poner en su madre. Queremos que asistan, porque debe ser ella. Viene a representar el sexo débil, que es como todas las compañeras de AAA, los compañeros aquí presentes. Todos nos preparamos para una función, para un evento, y estamos a su disposición. Ojalá Dios quiera que nos acompañen el 21 de julio, aquí a espaldas. Nosotros somos, pues si no te conozco, yo soy originario de aquí de San Pablo Utopa. Muchas gracias. Ahora escuchamos a Babyface. Bueno, buenos días. Antes que nada, gracias por asistir aquí a la rueda de prensa. Pues solamente quiero avisarles que este 21 de julio los esperamos aquí en San Pablo Autopa para que asistan a la gran lucha que va a haber con los señores monjes locos. Creo que les voy a demostrar que siendo mujer también tenemos nosotras como mujeres agallas, porque no nada más es el sexo hombre, también hay que demostrar que nosotras podemos.
y les voy a tapar la boca a los señores. Aquí les voy a decir, tengo respeto, lo respeto mucho, pero les voy a demostrar que ahí en la lucha, que les voy a demostrar, somos iguales. No por ser mujer, les voy a tener miedo. Gracias. ¡Dame un adelantito! Señores, señoras, niños, todos, bienvenidos, bienvenidos a esta cita. ¿Qué más puedo decir? Voy a hablar de, en particular, de nuestra lucha, señores. Es una revancha que ya esperábamos, en particular Ladyface y yo. Señores monjes locos, créanme, ustedes se han pasado mucho, mucho, no respetan lo que es la lucha libre. Pero aquí se van a doblar, venimos preparados y vamos a seguirnos preparando todavía una semana más para poderles dar como se merecen. ¿Sí o no, Lady? Sí, así se habla. Así que todos están invitados. Van a ver cómo nos partimos la madre los cuatro. Bueno, pues ya ustedes escucharon a la probadita que habrá de presentarse el próximo 21 de julio, precisamente en esta localidad de San Pablo Autopan. Y bueno, pues ahora por ahí, compañeros de los medios de comunicación, por ahí los vemos si tuvieran alguna inquietud, solamente medios de comunicación. Después ya pasaremos a la siguiente. Si tuvieran alguna inquietud, favor de levantar la mano para hacerla presente a cualquiera de los gladiadores que nos acompañan en esta mañana, por favor. ¿No? Bueno, pues ustedes están cordialmente invitados para también escuchar un poquito a alguien de José Martínez Martínez, presidente de la Unión de Comerciantes, para que nos haga de nueva cuenta la invitación el próximo 21 de julio, precisamente en esta localidad. Muy buenos días a todos, público general, y a los señores luchadores que están aquí presentes. Les hacemos una atenta invitación para el próximo 21 de julio para que asistan al gran evento de la lucha libre de estos luchadores profesionales. Invitamos al todo el pueblo en general, tanto niños, señores, señoras, y a la gran comunidad de la Unión de Tianguistas, para que asistan al gran evento, que no se sorprendan, que es negocio de los comerciantes, es para beneficio de la iglesia, es para la capilla de la Virgen de Guadalupe. Es todo. Muchísimas gracias a José Martínez Martínez. Y también, antes de concluir con esta rueda de prensa, también le cedemos la palabra a Martín Volante, que se une como patrocinador de este magno evento. Bueno, pues recordamos que la invitación, ya el cartel ustedes ahí lo tendrán en la mano el próximo 21 de julio. Es un cartel 100% programado, tal y como lo tiene acostumbrado la Tres Veces Estelar, y que bueno, pues también es parte de la conquista total, y como ustedes bien saben, pues está prácticamente en puerta el magno evento de la Triple Manía, en el cual estará celebrándose próximamente en el mes de agosto. Así es que, pues ahora les pedimos al presidium que se pusiera de pie para la foto oficial, primeramente todos en conjunto, si se pudieran poner de pie, algunos y algunos sentados, si son tan amables, por favor, si se pueden poner de pie para la foto oficial. A ver si se pudieran juntar un poquito más para que todos salgan, por favor. Ahora sí que, si se pudieran cerrar un poquitito más, nada más para que todos salgan en la gráfica. Abrácense. Ahora ya la tomaron. Ahora solamente les pedimos a los luchadores que se quedaran solos, por favor, si son tan amables. Es una libertad.
Y bueno, pues recordamos al público que quiera tomarse una foto con los luchadores, solamente les vamos a pedir orden.